Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿de qué os admiráis?
¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a este por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Unlan abami bo anebo yawlo moluma tama pedro anga joborne ezam abraham ezam isaac ye ezam jacob ezam betarba avon bo senyo wen ke suzu duma enyiminga ke mo bo pilato e yo anga yenene aye ne kiawo minga tama fufu suso ambot edi minga bana jangne bo zon wi bot minga yinti eni vada Zamanga woman in one eight. Be a Fabina Bangania yet, Vadam da Abobadang. My Yamaminga Bodo Amundiman. Ojo Benan Bafa Valada. Vada Zamayanga Zala Avalanga Doma Nubokulu Mozone, Messias away, Ayana Teradu. Eda, Jobagane, Mitten Fenin, Umfire Ne, Bavamina Missum, Uncopton and Covendam. Thank you.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, en él ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Ekalarosu apóstol fufu kwan angetili aebon ban matilimina ezamdi mfae na niza bonsem vengembot ngaborezin a bonsem bibelo embora kamabia a kamabia abetara Jesus Cristo susu ambot enya namo motunu ya ya misemia sekifave emia ya famini ya enis ngum Ya jamte edede ye madona dia yemnye amuna ya balumun banamen enkora jona mayemnye kana balumun banamen anannuna bobala seki abenye vo enkora jalesia den edin zama eno bobala ya bobala abenye jamte fodia yemna jamte fodia yem ya dona bino abenye ngok eno ngok zamu Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Mientras hablaban, llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palparme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y se llenan atónitos, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estará escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Queridos y amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Nos anuncia la paz del resucitado. Precisamente Él, al presentarse ante nosotros, nos saluda: paz a vosotros. Esta es la paz que celebramos. Esta es la paz que nos desea Él mismo. Esta es la paz que también deseamos a toda nuestra asamblea, a todo nuestro pueblo, a todo nuestro país. El texto evangélico de este domingo nos presenta a los discípulos llenos de dudas ante la venida presente de Jesús resucitado. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué tenéis estas dudas en vuestro corazón? Les enseñó las manos y los pies. Pero con ellos no acaban de creerlo. Parece que Jesús se asombra ante la reacción de sus amigos. Ante esta pregunta de Jesús, muchos hombres y mujeres de hoy, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro país, desplegarían una larga lista de motivos para tener dudas, para no terminar de creer. Tenemos ejemplos más claros, la de una situación sanitaria que estamos pasando, el triste acontecimiento del 7M en nuestra ciudad de Bata, la muerte repentina de mucha gente y de nuestros dos hermanos que ayer enterramos, el reverendo padre Nicomedes Ocorriba, el reverendo padre Antonio Mayor. Esos acontecimientos han servido para que algunos profundicen, retomen, fortalezcan y renueven su fe.
a Pedro la imitación del sacerdote del cónyuge sumo concubine a visitarnos para orar con nosotros en esta nuestra querida tierra de India Ecuatorial. Pero también los acontecimientos se han multiplicado en muchos de nuestros hermanos. La falta de fe, las mismas dudas. Esos acontecimientos han ido llenando de dudas en muchos corazones de nuestros hermanos. Porque está perdiendo la fe como consecuencia de su desconcierto ante la falta de respuesta de Dios, o por haberse alejado temporalmente de la práctica religiosa y no saber cómo recuperarla, e incluso si realmente la necesita para algo. Ya pasaron los tiempos de creer a ciegas. El haber sentado en un trono a la latencia y el no ser ya la fe, algo generalizaron en el ambiente social. El haber confundido las prácticas religiosas y las religiones sociales con la auténtica fe. Han puesto las cosas más difíciles a eso de ser creyentes. Ante esta situación que nos embarga, es muy importante, sumamente importante, nuestra reafirmación de la fe en nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Bien, hablaron los profetas, Moisés, los salmos, y todo se ha cumplido en él. Y precisamente él ha resucitado, como nos lo había dicho. Pero ahora, queridos hermanos, hace falta que cada uno de nosotros y todos como comunidad reafirmemos su resurrección, cumpliendo sus mandatos. Nadie puede ser testigo de su resurrección si no cumple sus mandatos, como lo decía San Juan en la segunda lectura. Nadie podrá ser testigo de la resurrección de Jesús si no ama a los demás, si no se perdona de corazón, si no parte y comparte su pan con el necesitado, si no es agente de la paz de resucitado. Nosotros hemos de pregonar la paz, porque la paz es signo de la resurrección de Jesús. Sin la paz no podemos hacer nada, sin la paz no puede existir el amor, sin la paz no puede existir el perdón. Que seamos mensajeros de la paz de resucitado. Paz a vosotros, nos dice Jesús. Deseo la paz a los demás. Construyamos la paz en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestro país y en todo el mundo. Seamos agentes de paz. Creemos y pidamos a Jesús que nos aumente la fe en su resurrección. Que seamos realmente verdaderos testigos de que Jesús no se quedó en el sepulcro, que Jesús ha resucitado. Amén. Aleluya. Resucitó. Gracias.
para que la iglesia viva su fe en Dios y lo manifieste en el amor y compromiso con la humanidad entera. Roguemos al Señor para que la presencia de Jesús en la comunidad disipe todo temor, duda o desconfianza. Roguemos al Señor para que todos los pueblos de la tierra vivan en paz, justicia, fraternidad y prosperidad. Roguemos al Señor para que el perdón de Dios se manifieste a los que hacen el mal y persiguen a los cristianos. Roguemos al Señor para que los ancianos, los inválidos, los enfermos y los que sufren participen de la paz y del consuelo que les da el resucitado. Roguemos al Señor en acción de gracias y petición de dones. Vamos a rezar por nuestros hermanos Francisco, Salvador, Esono y familia, Bernadetta, Mayendon y familia, para que el Señor les colme de bienes espirituales y materiales, y sobre todo la fe en nuestro Señor Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos, Martina, Borá y Caco, Irene y Caco Bote, Máximo, Frigola, Mahón, Aurelia, Delgado, Mabanga, Pedro, Frigola, Delgado, Pablo, Zomangue, todos los difuntos del mundo entero, Balbina, Nchama, Obiang, Eustaquio, Monji, Nko, Salvador, Ndo, Esono, Faustino, Ngema, Esono, para que el Señor no tenga en cuenta sus pecados y les admita en su reino glorioso. Roguemos al Señor para que la presencia real de Jesús en la Eucaristía nos ayude a proclamar su resurrección y la vida nueva que nos trae. Roguemos al Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en Cristo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestra ley, Salvación, glorificarte siempre, Señor. Por más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no te se ofrece por nosotros de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. Por eso, con este acuso de voto pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también lo
Pero también nosotros tenemos
protegidos de toda perturbación, mientras damos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra contra la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con nosotros. Dios ordenadamente la paz.
día, Señor, convocar a tu pueblo y el camino de renovarlo para consagrarnos de vida eterna. Concede también la destrucción gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manifestamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la radio Televisión Sola, porque desde que empezó esta situación sanitaria, está haciendo todo lo posible para que todos los cristianos, aunque desde sus casas, puedan participar en la celebración eucarística. Queremos, Señor, os premie con esta buena labor pastoral y que también